Hola, en este vídeo te voy a enseñar a hacer estos preciosos calcetines decorativos de Navidad. Tienes el tamaño grande y también este precioso tamaño pequeño. En este vídeo te voy a mostrar cómo se hace el tamaño pequeño, pero tú podrás tejer el tamaño grande, si así lo prefieres, únicamente cambiando el número de puntos, ya que la estructura es exactamente igual. Vas a necesitar lana grosor worsted, mohair para combinarlo con la lana, un pompón que ya puede ser de pelo o bien hecho por ti misma, unas tijeras y un par de agujas de ganchillo. Vamos a comenzar tejiendo la parte de la puntera. Vas a tejer con la hebra de lana y con la hebra de mohair de forma consecutiva. Yo, para tejer con este grosor, voy a utilizar una aguja de 5 milímetros. Realiza un nudo corredizo y un total de 4 cadenetas. Ahora haz un punto raso en la primera de dichas 4 cadenetas para crear el anillo principal donde vamos a empezar a introducir los puntos. Haz una cadeneta de subida, puedes colocar un marcador para recordar dónde estaba dicha cadeneta de subida y a continuación voy a introducir en el agujerito creado por las cadenetas un total de 7 puntos bajos, que junto a la cadeneta de subida sumarán un total de 8 puntos. Una vez tengas los 8 puntos, haz un punto raso en la cadeneta de subida que hiciste al comienzo de la vuelta para cerrar dicha vuelta y en este paso asegúrate de tener el número total de puntos. Para comenzar la siguiente vuelta haz una cadeneta de subida y un punto bajo en el mismo punto y luego realiza un aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto en cada punto de la vuelta anterior. Asegúrate de que tienes el número exacto de puntos y vuelve a hacer un punto raso en la cadeneta de subida del inicio de la vuelta. Así habrás completado la vuelta número 2. En la vuelta número 3, haz nuevamente una cadeneta de subida y un punto bajo en el mismo punto. En el siguiente punto, haz un punto bajo. Y en el siguiente, un aumento de punto bajo. Repite esta secuencia de un punto bajo y un aumento de un punto bajo hasta finalizar la vuelta número 3. Una vez finalizada la vuelta, ciérrala con un punto raso como las anteriores. En la vuelta 4 vuelve a subir con una cadeneta y en esta vuelta simplemente tienes que hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Debes de tener un total de 24 puntos. Cuando hayas finalizado la vuelta, como anteriormente, haz un punto raso en la cadeneta de subida. Las vueltas 5, 6 y 7 son exactamente igual a la vuelta número 4. Cuando hayas terminado la última vuelta de la puntera, debe de quedarte algo así. Al no haber realizado aumentos en las últimas vueltas, la forma es totalmente abombada. Sin haber cortado el hilo, vamos a continuar tejiendo la parte del pie. Para ello, voy a realizar un total de 11 cadenetas al aire más una cadeneta más de subida, es decir, un total de 12 cadenetas. Y voy a comenzar a hacer puntos bajos en la segunda cadeneta contando desde la aguja. Al llegar nuevamente a la parte de la puntera, aquí voy a realizar un punto raso
en los dos siguientes puntos. Aquí 1 y en el siguiente punto de la puntera 2. A partir de aquí voy a crear el pie de mi calcetín. Voy a girar la labor y ahora voy a continuar tejiendo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Puedes ayudarte con un marcador para marcar el último punto de la vuelta anterior. Y ahora sí, giro la labor y sin realizar cadenetas de subida, voy a realizar un punto medio alto, hebra trasera, que es esta de aquí, en cada punto de la vuelta anterior. Y de esta forma me quedarían 11 puntos medios altos tejidos por la hebra trasera. Nuevamente giro la labor y voy a realizar una cadeneta que no contará como el primer punto de la vuelta. Y voy a comenzar en el primer punto haciendo puntos bajos hebra trasera en cada punto de la vuelta anterior. Deben de quedarme un total de 11 puntos bajos hebra trasera, aparte de la cadeneta de subida. Al llegar nuevamente a la parte inferior, donde está la puntera, hago dos puntos rasos cogiendo los puntos de la puntera. Nuevamente giro la labor y voy a realizar un punto medio alto hebra trasera en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar la vuelta, vuelvo a girar la labor. Fijaos cómo me va quedando. Y nuevamente volvería a repetir la vuelta número 3, que es la de los puntos bajos por la hebra trasera. Y todo el rato tendría que repetir la vuelta número 2 y la vuelta número 3, hasta conseguir un total de 12 vueltas. Una vez tengo tejidas mis primeras 12 vueltas, voy a pasar a tejer también, aparte de la zona del pie, la zona de la caña central, que es la parte superior del calcetín. Voy a sacar a partir de aquí cadenetas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. He sacado a partir de ahí 20 cadenetas que pasarán a formar la caña del calcetín. A continuación, como voy a tejer el elástico superior, voy a cambiar de aguja a la del número inferior, hago una cadeneta más y hago un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Esos 7 puntos bajos tejidos con una aguja inferior formarán el elástico superior del calcetín. Luego continúo haciendo puntos bajos ya con la aguja principal con la que he tejido hasta ahora en todas las demás cadenetas.
y al encontrarme nuevamente con la parte del pie, continúo tejiendo puntos bajos, pero haciéndolos por la hebra trasera. Continúo así hasta llegar a la parte de la puntera. Y al llegar a esta parte inferior, como he hecho anteriormente, hago dos puntos rasos en los dos siguientes puntos que corresponden a la parte de la puntera. Y vuelvo a girar la labor. A partir de ahora voy a seguir repitiendo las vueltas de punto bajo, hebra trasera y punto medio alto, hebra trasera, pero tejiendo puntos en todos los puntos que he hecho nuevamente. Es decir, los que incluyen también la parte de la caña del calcetín, aparte de los del pie. Recuerda que en la parte superior, cuando te vayan a quedar 7 puntos para terminar, debes de cambiar de número de aguja, coger la de tamaño inferior y tejer los últimos 7 puntos en punto bajo, hebra trasera, para formar el elástico superior del calcetín. Esto es así tanto en las vueltas de punto bajo como en las de punto medio alto. Al finalizar, giro la labor y nuevamente hago una cadeneta de subida que no cuenta como punto y en ese primer punto un punto bajo y un total de 7 puntos bajos, hebra trasera, tejidos con esa aguja de número inferior para que queden un poquito más apretados y con más elasticidad. Al terminar dichos puntos bajos que forman el elástico, paso nuevamente a tejer con la aguja del tamaño original con la que estamos tejiendo el resto del calcetín. Y continúo con la secuencia de puntos. Ahora, como estoy bajando hacia la puntera, me tocaría la vuelta de punto bajo, hebra trasera. Continúo repitiendo esta secuencia de puntos, la de punto bajo, hebra trasera y la de punto medio alto, hebra trasera, hasta completar con puntos rasos toda la parte inferior de la puntera. Es decir, tendré que hacer 12 vueltas más. Una vez hayas terminado todas las vueltas que incluyen tanto la parte del pie como la parte de la caña, debe de quedarte algo así. Esta parte de aquí pasaríamos a unirla con una aguja lanera y faltaría proteger el lateral de la caña. Para ello, vamos a continuar con la secuencia de vueltas que hemos estado haciendo hasta ahora. Con una aguja de tamaño inferior, voy a tejer los 7 primeros puntos bajos hebra trasera para formar el elástico del calcetín. Y ahora voy a cambiar de aguja y voy a seguir tejiendo con la de número superior, tejiendo 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Y el resto de puntos los voy a dejar sin tejer porque los uniré a la otra parte del pie. Giro la labor y continúo con la secuencia, pero ahora sí, comenzando con dos cadenetas de subida que contarán como el primer punto medio alto de la vuelta. Por lo que ese punto lo dejo sin tejer y continúo tejiendo en el siguiente, ya sí, los puntos medios altos por la hebra trasera.
Recuerda que cuando te queden 7 puntos para terminar la vuelta, debes de cambiar a la aguja de número inferior y tejer un punto bajo hebra trasera en cada uno de los puntos. A continuación, debes de seguir tejiendo la secuencia de vueltas que hemos estado tejiendo hasta ahora, pero solo hasta aquí, es decir, la vuelta de punto bajo, hebra trasera y punto medio alto, hebra trasera, hasta completar toda esta parte, es decir, un total de 12 vueltas. Al finalizar, debe de quedarte algo así. Como ves, estas últimas 12 vueltas las hemos tejido únicamente solo por la parte de la caña superior, sin haber tejido la parte del pie. Y ahora ya tenemos tejido toda la parte del pie y toda la parte de la caña superior. Y únicamente faltaría unir los laterales y tejer el talón. Para ello vamos a cortar un hilo bastante largo que vamos a utilizar para unir dicho lateral con una aguja lanera. Vamos a unir con la aguja lanera por la parte del revés, tanto esa parte superior como la inferior, pero no este hueco de aquí. Enhebra tanto con la lana como con el mohair tu aguja lanera y coloca tu calcetín por su lado del revés. Esto sería el derecho y lo voy a colocar así, viendo su revés. Y a continuación voy a comenzar a unir. Voy a coger la hebra más pegada hacia mí y la cadeneta de la primera vuelta del otro lateral. ¿Ves? Esta hebra, únicamente esta, que es la que está más hacia afuera, y la parte de la cadeneta de la primera vuelta. Y continúo así. Fíjate que solo cojo una hebra y la parte de la cadeneta también tan solo una hebra. Y continúo dando las puntadas. Al finalizar, aprovecho y escondo dicha hebra con la aguja lanera entre los puntos. A continuación voy a repetir el mismo proceso de unión con aguja lanera, pero para esta zona de aquí abajo, la del pie. Para ello vuelvo a poner del lado del revés el calcetín y hago la unión con costura de la misma forma que lo he hecho en la parte superior. Una vez he unido los dos laterales, voy a pasar a tejer la parte del talón en este hueco que se ha quedado abierto y por el derecho de la labor. Para ello cojo una nueva hebra y en la parte central de la parte inferior voy a enganchar el hilo. Y a continuación voy a hacer una cadeneta de subida y voy a repartir un total de 25 puntos bajos que sumados a la cadeneta de subida serán un total de 26. Los voy a distribuir por toda la abertura del talón, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Y una vez hayas finalizado, debes de hacer un punto raso en la cadeneta de subida del inicio de la vuelta.
Fíjate que estamos tejiendo en esta abertura y ahora ya tenemos los 26 puntos definidos. Vamos a comenzar a realizar las disminuciones para formar el talón. Para ello, en la vuelta número 2 del talón voy a hacer una cadeneta de subida y un punto bajo en los siguientes 5 puntos. 2, 3, 4, 5. Y ahora, al situarme aquí en el lado de dicha abertura, voy a realizar una disminución en los 3 puntos siguientes, es decir, que introduzco la aguja y la saco con el hilo, y cuando tengo los 4 bucles en la aguja paso por todos y habré cerrado 3 puntos en solo uno. Después de esta disminución hago un punto bajo en los siguientes 9 puntos hasta llegar a la otra esquina del talón. Y ahora nuevamente tengo que hacer otra disminución de 3 puntos bajos. Cuando tengo los 4 bucles, paso la hebra por todos y ya tengo hecha mi disminución. Y voy a finalizar esta vuelta con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos en los siguientes 5 puntos. Y hago un punto raso en la cadeneta de subida del inicio de la vuelta. Ya tengo tejida mi segunda vuelta del talón. La siguiente vuelta es mucho más fácil, ya que sabemos perfectamente dónde están situados cada una de las disminuciones. Entonces voy a hacer una cadeneta de subida y voy a hacer un punto bajo en cada punto hasta que me quede un punto antes de llegar a la disminución. Aquí. Entonces voy a hacer aquí, en esos 3 siguientes puntos, otra disminución de 3 puntos bajos, de forma que quede una disminución encima de la de la vuelta anterior. Y continúo haciendo puntos bajos hasta que me quede un punto antes de llegar al punto de la disminución de la vuelta anterior. Y aquí, en el punto de antes de la disminución, que es este, en el punto de la disminución y en el siguiente, voy a hacer nuevamente una disminución de 3 puntos. Y continúo haciendo puntos bajos hasta llegar a la cadeneta de subida de inicio, donde realizaré un punto raso. Al finalizar la vuelta número 3 del talón, teje la vuelta número 4 de la misma forma, exactamente igual, realizando las disminuciones en punto bajo sobre las disminuciones de la vuelta anterior y en el resto de puntos tejiendo un punto bajo. Después de realizar la vuelta número 4 nos debe quedar un pequeño agujero. Para cerrarlo, en la vuelta número 5 voy a subir con una cadeneta de subida y voy a saltar un punto de la vuelta anterior. Y en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Vuelvo a saltar un punto y hago otro punto bajo. Vuelvo a saltar un punto y hago otro punto bajo. De forma que estamos disminuyendo puntos. Repite esta secuencia hasta llegar nuevamente a la cadeneta de subida en la que vamos a cerrar con un punto raso. De forma que el agujero que nos va a quedar va a ser muy muy pequeño. Aquí cierro con un punto raso y el agujero que nos va a quedar en el talón es tan pequeño que lo vamos a cerrar con ayuda de la aguja lanera, cortando una pequeña hebra para enhebrar dicha aguja y dar la puntada necesaria. Enhebro mi aguja lanera y cojo las hebras de fuera de los puntos y simplemente doy un par de puntadas o las necesarias para que el agujero quede totalmente cerrado. Y para rematar, paso la aguja por la parte de dentro del calcetín y por la parte interior lo remato. Y ya está listo el talón de mi calcetín. Ahora solo me queda darle un poco de forma a los puntos con las manos.
Para ir dando por finalizado nuestro calcetín decorativo, ahora vamos a realizar la tira desde donde lo colgaremos. En la parte superior del calcetín, pero en su parte trasera, justo aquí, voy a enganchar la aguja con un nuevo hilo y voy a realizar un total de 15 cadenetas. Y una vez tengo mis 15 cadenetas, vuelvo a la parte del calcetín y engancho con un punto raso, en un punto cercano al de salida. Y la remato por la parte interior del calcetín con ayuda siempre de la aguja lanera. Y ahora que ya está terminado el calcetín, pasa a bloquearlo, así se definirán sus puntos. Una vez bloqueado el calcetín, puedes ver que las filas y las vueltas de puntos quedan muchísimo más definidas y el calcetín queda con muchísimo mejor forma. Y ahora sí que sí, para dar por finalizado nuestro calcetín decorativo navideño, vamos a realizar una tira de 110 cadenetas y le vamos a colocar una pequeña borla decorativa. Engancha dicha tira de cadenetas con ayuda de la aguja de ganchillo en la parte delantera del calcetín, justo aquí, de forma que quede en el lado contrario a la tira desde donde se cuelga el calcetín. Con ayuda de la aguja lanera paso la tira de cadenetas y realizo un bonito lazo. Y ya tengo listo mi calcetín para decorar mi casa en Navidad.